Good evening. Good evening, everybody. Can you see me? Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Okay, un gusto verlos. O vamos, yo creo que verlas porque son las chicas que tenemos aquí en clase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Very good. Que me alegro saber eso. Okay, good, good, good. Ya se nos van uniendo más. Okay. ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿Ajetreado? Ajetreado. ¿Cómo se dice ajetreado? ¿Sí? Ay, no. Bueno, ya casi vamos a terminar la semana, así que solo hay que esperar un ratito más. Ya casi, ya casi. Ok. Ok. Hello, Claudia. Hey, Claudia, se está conectando de... Hello. Hello, hello. Desde su trabajo, ¿está? Yes. Ah, qué bien, qué bien. La felicito porque se ha conectado. A pesar de que, pues, está ocupada. Excelente, muy bien. Ese es el compromiso. Muy bien. Ok, bueno, vamos a empezar con asistencia. We're going to start with Arminda. Is Arminda here? No? Arminda no ha venido? ¿Todavía? ¿No ha ingresado a la clase? Okay. Belkis. Present, teacher. Okay, very good. Very good, Belkis. Welcome. Thank you. Okay, Brendita. Present, teacher. Okay, welcome, Brendita. Claudia. Present. Okay, very good, Claudia. Welcome. Eric. Eric. No ha ingresado todavía, Eric. ¿No? Ok, bueno, entonces en ese caso sigamos. Soliet. Soliet. Soliet, ¿no? Ok. Guadalupe. Present, teacher. Ok, very good. Welcome, Guadalupe. Thank you. Lupita. Lupita, no, ¿verdad? Creo que Lupita había dicho que no iba a poder. Ok. Ya se conectó. Ajá, ya estoy viendo que se está conectando. A ver. Vale, chancito. Lupita. Hello, teacher. ¿Qué tal? Very good. Qué bien. ¿No le estaban zumbando los oídos? No, ¿por qué? Estaban hablando de mí. Estaba pasando lista. Ah, aquí estoy, presente. Ok, Lupita. Good, welcome. Qué bueno que se conectó. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Jorge. Jorge. No. Está conectado. Ok. Laura. Laura. Tampoco. Laura no está. Leopoldo. Present. Ok. Welcome, Leopoldo. Ok. Very good. Lorena. Okay. Very good. Thank you. Welcome, Lorena.
Lucía. Lucía. No? Okay. Roxy. No? Roxy? No. Okay. Patty. Patty? No? Okay. Sandra. Present. Okay, welcome, Sandra. Thanks. Veronica. Veronica. No, no está Veronica. Okay. Wendy. Present, teacher. Okay, welcome, Wendy. Ahora parece que está funcionando muy bien el Wi-Fi. Pues si quiere. Ay, sí, es, a veces uno pelea a ver con la tecnología. Sí. Ok, no. Y Yancy. Pero ahí está. ¿Yancy? No está Yancy. Ok. Bueno, ok, very good. Okay, so what we're going to do today, we are going to start by reporting what we did yesterday. El día de ayer estuvimos reportando, bueno, estuvimos hablando ahí con nuestros compañeros de actividades que teníamos en común. Tell me if you can see. Can you see it or no? Yes? Yes, teacher. Yeah, you can see it? Okay, so this is what we did yesterday. We wrote activities that you do in your office here, activities your partner does over here, and activities you do in the middle, okay? What I'm gonna ask you to do is you're going to work with a partner and you're going to share the information that you collected from your other partner. So what are the things that are the same? What are different? What do you do? What does your partner do, okay? Do we understand? Yes, we understand or no? Chicos, ¿van a tener? Repeat. Sí o no? Okay, yes, I can repeat, no problem. You are gonna work with a partner, okay? A partner, two people. You are going to tell your partner the information that you got yesterday from your other partner. So you're going to say what you have to do in your workplace, what things your partner does in the workplace. So you're going to say he is organizing a Christmas party. She is visiting clients next week, et cetera, et cetera. Okay. And then the activities that you have in common. So you can say, for example, we are writing a report tomorrow. Example. Do we understand? Yes. Yes? Okay. So just to make sure that you do understand, I'm going to. So you in your... Okay, so you should have said, for example, I am organizing a end of the year party. Example, right? Okay, and then over here, you should have said what your partner was doing. So you can say, for example, she
is she is visiting clients next week. Okay, and then over here, what you would do together. So you would say we, right? We are writing a report tomorrow, example. Okay, so you're going to share what activities you have to do, what activities your partner has to do, okay? And what activities you do together, okay? It's clear? Yes, teacher. Okay, bye. Okay, so I'm going to assign the breakout rooms. Okay, let's open the rooms. Hello. Hola, chicas, ¿qué pasó? ¿Por qué están calladas? Hola. Hello, Lorena. Hello. Sandra? No está. Sandra? No está. Okay. Okay. ¿Estamos listos para, estamos listos ahí para trabajar con Lorena? ¿Sandra? Creo que le está fallando el internet. Hola, teacher. Hola, Sandra. Yo ahorita estoy conectada desde mi teléfono, pero estoy uniéndome por la computadora para hacer la actividad. Ok, vaya. Pero mientras tanto, ¿cree que podríamos empezar mientras que se conecta? Porque si no va a ir avanzando el tiempo y ya no vamos a tener mucho tiempo. Después se conecta y yo la mando al grupo, ¿correcto? ¿Está bien, Sandra? ¿O? Sí, teacher, no hay problema. Ok, perfecto. Voy a ser expulsado de mi familia. Pero eso sucedió. Un momento, Lorena, que voy a buscar la página del manual. Checking email. Ajá. Email. Y luego sería la de medio, que sería de las dos. We are working on Monday. Yes.
Vaya, ahora una suya. De esta última que dijo. ¿Hola? De esta última que dijo. De la suya. ¿Qué hace usted en su trabajo? Ay, espérame, estoy pensando, ¿cómo la digo? Ay, do you say, atiendo clientes en inglés, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dirá? Sería I am serving the client. Ah, sí. Así sería. Teacher. Yes. How do you say atiendo clientes in English? I help clients. Okay. I help clients. Mm-hmm. No podría ser, teacher. I am serving clients. Or attending. You could say no, attend clients, no. You can assist clients. That you can do. Mm-hmm. That's okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Ya, Brandita. Listo. Quiero ver. Teacher. Teacher Jessica Guerrero. ¿Qué pasó? Brendita le quiere decir. ¿Ah? Teacher, how did they... cobrar facturas en inglés. Espere, que me estoy desvaneciendo. Como que holograma, la vemos, teacher. Okay, hoy sí. Holograma. Okay. ¿Qué pasó? Teacher, how do you say cobrar facturas en inglés? Charge for bills. Or receipts, charge bills, charge for bills. How do you spell? Okay, I'll write in the chat. Okay, please. Mm-hmm. Okay, it's in the chat. It's in the chat. Teacher, si no pasa uno el módulo, le toca repetirlo otra vez. Teacher. ¿Repita? Sí. No. No. Si no pasa el módulo, hasta llegamos. Ya no sigue uno. No, porque es una beca. Entonces, INSAFORP tiene reglas establecidas de lo que se necesita para pasar el módulo. Entonces, si usted no... Yo pensé que lo repetía uno. No,
No, porque Insafor ya le paga, ya le pagó ese módulo para poder. Ajá. Entonces no le puede pagar dos veces. Entonces por eso es que uno tiene que estar así, al brinco, ¿verdad? Como dice, o sea, asegurarse sí, porque todo. Yo les escribí ahora a ellos para decirles que no me iba a conectar y me dijeron de qué. Que aunque sea como oyente, igual con la cámara apagada estuviera. Porque si ahora no me conectaba, y bueno, mañana definitivamente no puedo para nada. Entonces ahora pedí unas horas y mi hora de comida me la agarré hasta ahora en la noche para salir antes. Porque me dijeron que como ya había faltado dos días, creo, si faltaba este ya no iba a pasar. Pero yo pensé que lo iba a repetir. No, por eso es que estamos ahí al tanto, de que ayudarles ahí, para que realmente no es difícil pasar, porque solo que usted tenga, llene tres requisitos, ¿verdad? Que son tener mínimo 80% en la plataforma, lo cual es fácil de obtener, porque con solo que usted siga practicando, mínimo va a tener 80%. Y asistencia, ¿verdad? De 80%. Y una encuesta que se hace al final. Pero sí, necesita cumplir con esos requisitos para poder pasar. Porque es una beca lo que le están dando. Entonces, solo imagínese una beca. Cuando usted obtiene una beca, le dice, o sea, se tiene que mantener este nivel. Si no, pierde la beca. Entonces y yo ahora les escribí y me dijeron que me iban a ayudar un poco, ¿verdad? Porque igual con los trabajos, ¿cómo hace uno? Sí, yo sé. Pero después de lo que me dijeron, como que dije yo, no quiero perder eso, ¿verdad? Entonces ahí hablé también. Lo bueno, Lupita, es de que solo son dos días más después de esto que nos quedan, ¿verdad? Así después usted va a descansar, va a poder reponer cualquier tiempo ahí en el trabajo, etcétera, etcétera. Porque yo mañana igual voy a salir como a las 10 de la noche, pero igual, ¿será que si hay momentito yo me puedo conectar y eso me cuenta? Por favor, sí. Pero igual voy a tener la cámara apagada, eso me cuenta. Entre, ¿ok? Ok, thank you. Vaya pues, ok, nos vemos. Y perdón porque hablé en español. Y nada, terminamos. No, de acuerdo. La voy a disculpar esta vez. Thank you, teacher. Vaya, pues. Ya pensé en... B-A-T-H-E. Solo que ahí sería ING, ¿verdad? Vale. I am going... batting... the babies. No sé si se pone así, no sé. Sería she. I am going. Is. Sería solo batting. Pero batting. Yo voy sería I am going. Pero el going, o sea, es para ir a algún lugar. ¿Qué es lo que quiere decir? Ah, es que quería poner, como, por ejemplo, yo voy a bañar a los bebés, pero no sé cómo. I am bathing the child, the baby. Begging the I am bathing the baby. Ah. Baby. Bathing. Ajá. B-A-T-H. Baby de baby. 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 I am baby. The babies, ¿verdad? Vaya pasta. Estaba bueno entonces. La otra era, she's shaking, ¿verdad? The email. Check the emails.
No. Me voy a conseguir otra, ya vengo. ¿Por qué tan callados? ¿Qué pasó? ¿Chicos? ¿Me escuchan? Hola. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? No, andaba consiguiendo lapicero, no me he pintado. ¿Ah? Andaba consiguiendo lapicero. Ah, ok. ¿Qué pasó, Laura? Ah, Laura dijo que tenía mala señal. Ah. Sí. Uh-huh. Pero ahorita vamos a compartir las que tenemos. ¿You finished? Vamos a compartir las que hemos hecho, una del otro. No, no han compartido para nada. Todavía no. Solo estábamos escribiendo. ¿Y lo que hicieron ayer? Es que lo que más que todos entendimos que eran como actividades o es que las anteriores. Lo único que tenían que era compartir lo que hicieron ayer con su compañero. Eso es todo. Okay. Entonces la vamos a decir. Ajá, sí, lo de ayer está bien. Uh-huh. Es que normalmente entendimos que eran actividades en esta ocasión. No, no era lo que, o sea, tenía que reportar lo que su compañero le había dicho. Eso es todo. Ok. ¿Ah? Está bien. Uh-huh. Okay. Ok. Ok. ¿Cuál era la primera? The computer. Hello, teacher. Hello, are we finished? Tenemos incógnitas. Ajá. Con respecto a la actividad de la página 40. Ajá. Mencionan las compañeras que, perdón. What is your question? Try asking in English. Okay. Uh-huh. No hay preguntas entonces. Sí, hay preguntas. ¿Qué hizo Belki? Se pues apareció Belki. Sí. Perdón, estaba buscando el material. Pero comentaban que esto es lo que habían trabajado ayer, este cuadro. Sí, sí, correcto. Pero ya nosotros entendimos ayer con Lucía. Que eran las cosas comunes que le sucedían a ella en su oficina y lo que me sucedía a mí en mi oficina y después los en común. Era igual. Uh-huh. Pero ahora usted puso ahí un ejemplo de una oración en ese cuadro. Uh-huh. Así era. O sea, tenían que hablar acerca de lo que era para usted lo que le atañe a usted, lo que le atañe a su compañero y lo que tiene en común. Y en común, eso hicimos nosotras con Lucía. Pero teníamos también las otras líneas, los párrafos temporarios de los eventos que íbamos a hacer o algo así. Uh-huh. Eso entiendo que va ahí en el ejemplo que usted nos puso, que está organizando una fiesta. Uh-huh. ¿Verdad? Ajá, correcto. Estamos bien, tranquila. Ok, very good. But we are going to do the following now. We're going to go back to the room and we are going to we're going to be working together. So I'm going to take you back to the main room, okay? Okay.
Okay, very good. So I am hoping that everybody had an opportunity of telling with your partner about things that are the same, different, the same and different with your partner from before. Now, what we're gonna do is the following. Okay, so I want you to look over here. Well, tell me if you can see my online book. Just give me a moment. Can you see the online book? Yes. Yes? Yes. Yes, I see. Okay, good. Now, what I want you to do is over here, I want you to write equipment that exists in your workplace, okay? Some equipment that exists in your workplace. To give you some example, it could be a printer. Okay, and over here, maybe it could be a fax machine, okay? And over here, maybe we can have a computer. These are just examples. You can write any piece of equipment that is in your workplace, okay? So what you're gonna do is then with your partner, brainstorm, think about three problems that can exist with each equipment. What are possible problems? For example, with a printer, what could be a problem? Maybe the printer is making funny noises. Okay, the printer is making funny noises, to give you an example. Or mejor, let me write complete sentences. It is making funny noises, okay? Or another problem could be from the fax machine. Maybe the fax machine, the paper got stuck inside. Example, right? Okay. So there are different problems. These are just some examples. I want you to think about three possible problems and just three possible, and like three equipment and three possible problems for each equipment. Do we understand? Yes. Yes, teacher. No. Who said no? No, teacher. Who said no? Who said no? Who said no? ¿Quién? Chicos, ¿quién dijo que no? Yo. Okay. Yo tampoco entendí muy bien, teacher. So Sandra, ¿y qué más? Ni yo, teacher. Good night. Lupita, yo tampoco. No alcanzo a ver. Roxy. A... ¿Ah? Roxy. Oh, Roxy. Okay, so Belkis y Roxy.
Do you understand this part here? Yes. En español, teacher, ¿por qué no? Uh-huh. Tenemos que escribir los posibles problemas que nos pueden dar en la oficina. Por ejemplo, la impresora, no sé qué es. Noise, teacher. Noise. Pero, por ejemplo, que la impresora, en el primer párrafo, que la impresora está haciendo, no sé qué es la última palabra, pero en la máquina de fax, que el papel también esté atascado adentro. Ajá, ajá. Y la computadora, que tal vez no funcione por un posible virus o algo así. Entonces, poner como las situaciones de problemas que tenemos en la oficina. Yes, so you have to write the equipment down here and three possible problems for each equipment. Funny noises. What is funny noises? Funny noises? No, I don't gracioso. Know. Gracioso. ¿Ah? Sonido gracioso. Uh-huh. Sí, pero, o sea, sí, literalmente dicho es... Un ruido. Sonido gracioso. Pero ¿cómo diríamos nosotros en nuestro lenguaje común? ¿Cómo decimos está haciendo graciosos? Un sonido feo. Un ruido extraño, un ruido raro, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Yeah? ¿Do we understand now? ¿Hoy sí? Yes. Yes, teacher. Okay. Good. Good. Okay. We are going to, I'm going to go make you go to breakout rooms. Okay, let's open the rooms. Here we go. No los mando. No los mandé. No. No. Okay, va. Intentemos otra vez. ¿Tiene alguna oración usted en la mitad? Hola. ¿Ha hecho alguna oración? Sí, no, estoy intentando hacerlas. ¿Usted ya hizo? Sí. Okay, girls, we're going to do it together. Es juntas la cosa, no es separada, por separada. Okay? Okay. Okay. Bueno, en el área del printer. Tenemos que hacer los tres ejemplos, uno del printer, otro del fax machine, y otro de la compu. Ya ella nos puso un ejemplo de cada uno. Uh-huh.
Podemos poner and Peter eats. It is. Yo, por ejemplo, tengo un problema en mi impresora que derrama la tinta. Tendría que ver cómo se. Spill the ink. Está dañado el cartucho. Posiblemente. And computer. Computer. Number one. It is very slow. Very slow. Ajá. Muy lenta. Ajá, exacto. Scan. It makes a strong nose. Strong nose. Hace un sonido raro, ¿no? Hace un ruido. Okay. Noise, thank you. Noise. Uh-huh. Number two is does not sound. Does not sound. No tiene sonido. No tiene sonidos. Sin. Sí, sonido. Sound. Esos serían como los tres problemas de mi computer. Ah, tengo otro. I does not turn off. Turn off. Y el. I have a problem with the access, internet access, creo que es, the internet access, la más común, o la otra es the computer, y how do you spell teclado? Keyboard. ¿Cómo se dice? You say keyboard. Keyboard. Already in the chat. Please. The computer is slow. Thank you, teacher. La otra, the computer is slow. Slow, ajá. The computer. Hay que te tengo ahorita dos. What is the printer thing? ¿Cómo how do you say atasco en inglés?
stuck, creo. Así como comer. Stuck. Comer. Como papel, papel. Sí. Sí, paper, paper, printer. Hasta. Paper, printer. Okay. Paper, stack printer. The printer slow. Internet slow this. Possible problems. Como dijeron que se decía, perdón, how do you say a task? Stuck. 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 S-T-U-C-K. Ah, okay, perfect. Thank you. Okay. You're welcome. Otra. No access the internet. Podría ser una. Sí, es la más común. Es la más común. Ajá. ¿Cómo? Es la más común, no internet access. La otra same printed page. Ah, ok. Same, creo que no sé cómo mencionar. Pero son páginas impresas que están manchadas. Muy común. Bueno, en mi caso. Ajá. Otra podría ser. That's not print. No ink, ¿verdad? No tinta. Uh-huh. Ajá. Printing of paper. Bueno, dejamos. Bueno, a la teacher le vamos a preguntar algo, ya que entró. Teacher, yeah. I have a question. Ajá. I have a question in Spanish. Yo le pregunto a Eric que mi impresor, cuando ya el toner está por terminar, su, digamos, que ya se está por acabar, me tira un mensaje en inglés. Y siempre me dice toner near the end, como que está cerca del fin. Uh-huh. Cuando ya el toner ha llegado a su vida útil, o sea, ya se terminó, me tira otro mensaje que dice toner life end. Uh-huh. Entonces estábamos ahí riéndonos porque life es vida. Ajá, correcto. Y sería como que en Spanish decir como que el toner llegó a su fin. O su vida. Ajá, su vida. Su vida útil. Ah, correcto. Es como correcto decirlo así, toner. Toner life end. ¿O cómo sería? Digamos, si yo quiero decir, el toner se terminó. The toner ran out. You say ran out. Ran out. Ah, ran out of toner. Al inicio. ¿Mm? Pero round no es como el round, como cuando hay boxeo y todo eso. No. Ran out. Ran out. Yes, ran con R-R-A-A. En. Ah, okay, run. The verb is run out. Run out. Okay. Ah, okay. Okay. Run is run. Run out. Ah, okay. Eric, ¿estás teniendo problemas con la cámara? ¿Por qué, teacher, no se ve? No lo veo, no. Por lo menos yo no lo veo. Es que estaba presentando y creo que por eso se le va la cámara aún. Okay. Y dejé de presentar. Ahorita también, ¿verdad? Sí, teacher, yo la había desactivado porque estaba igual. Estoy escribiendo en la computadora que ya no me pude conectar desde ahí. Pero ya se pudo conectar. Ajá. Tuve un problema con la compu, entonces ahorita estoy desde el teléfono y como me pongo el teléfono así para escribir, entonces por eso la había desconectado. Ah, ok. Bueno.
Y los problemas de una fax, yo como nunca usaba fax. Será como tipo la impresora. I don't understand your question. What is your question? I don't understand. ¿Cuál es la pregunta? Que los problemas de una fax, de una máquina de fax se da similar a la computadora, a la impresora, ¿no? ¿Verdad? No entiendo. ¿Qué si la, los problemas de qué eran qué? De una máquina de fax. De grasa. De fax, de máquina de fax. A fax machine. Machine. Ajá, ¿qué pasa? Son similares los problemas de una impresora, ¿no? Ajá. Yeah. Yeah, kind of. Mm-hmm. Yeah, I think it's fair to say that. Yeah. Thank you. You're welcome. Eric, I have a question. Okay. Hola, compañera. Hola. ¿Lo vamos a dejar aquí? ¿Qué pasó? Terminamos, teacher. Terminamos. Yes. Oh, wow. Yes. Yes. Okay, excellent. Okay. We're going to go back to the main room in a moment. Okay. Okay. Ajá, tiene razón. Frozen screen. Okay. Entonces solamente nos haría falta una del fax. Ajá, la de computer. No, computer ya tenemos dos. Frozen screen y software update. Outdate. Outdate, ajá. Y de la impresora era la tinta, ¿verdad? También. Sí, el papel, la tinta. Yes. Entonces tenemos de printer, tenemos dos, ¿verdad? Sí. De printer newspaper y de printer new toner. Toner. Teacher. Yes. Who is the correct? Toner o ink? What is the correct? The printer, new toner or new ink? Ink. Ink? Yes. Okay. Okay. Ah, pues sería tinta. Okay. Okay. How do you spell? How do you spell ink? Tinta. How do you spell ink? Tinta. I-N-K. Ink. Correct. Oh. Ink. The new screen. Okay. Solo nos falta una, ¿verdad? Sí. Con la del fax, nos falta una nada más. ¿Cuál podría ser la otra opción?
cuentan con qué. Dejó de funcionar por obsoleto. O se cayó, no se cayó el sistema, no. O no hay red. Ya dijimos que fue fallas en el sistema técnico. Espéreme, entonces no las tengo, espéreme, que no las he notado bien, entonces. Uy, espera, uy. Ah, pues yo estoy mal, pero. Vaya, the fax machines, dijimos que era esa era, ¿verdad? Fax the system. No. Ah, sí. Ajá. Ajá. In the technical system. De técnica. Como técnico. System. Técnica. Technical. De técnica. Sí. Tal vez en el otro sería en fax. It stopped working. ¿Parar el trabajo o cómo? ¿O que dejó de funcionar? O para, no sé si es correcto. Paro laboral. Ajá. No es como que dejó de funcionar o dejó de trabajar. Se arruinó, exacto, prácticamente. Ajá. Teacher, no sé si es correcto. Teacher, hello. No entendí muy bien. ¿Cómo es? In the fax machine. Paro de trabajar. Es como dejó de funcionar. It stopped working. Ajá. It stopped working. Stopped the working. No, stopped working. It stopped working. Ese sería en fax machine, ¿verdad? Sí, ya dejó de trabajar por obsoleto. Working. Okay. Yes. Okay. In computer. Frozen screen. Frozen screen. Y software update. Update. Sería así. Thank you.
Charlo y hablar. Correcto. Do you finish? Finish. Teacher, do you finish? Did I finish? Yes. Si yo terminé? No. Nah. ¿Cómo es? No. I am finished. I am finished. Finished. Okay. Okay. I am finished. Eso me estaba preguntando si había terminado. De revisar los otros grupos. Ah, bueno, eso. Okay. 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 We will see each other in the main room. Okay. Ya los voy a regresar. Okay. Okay, we finished? Yes? Yes, teacher. Very good. Ahora vamos a hacer cambio. We're going to be changing partners, new partner. And you're going to reportar. You're going to report what you wrote with your last partner. Okay? Do we understand? Okay. Yes? So, yes. You wrote, you're going to now tell your new partner. Yes. Okay. Vale, entonces abrimos, vamos a hacer nuevos grupos, porque la idea es compartir. Uh-huh. And, okay. Okay, here we go. Let's open. Lorena tiene problemas para conectarse. Lorena. Lorena, ¿tiene problemas para conectarse? Oración. Okay. The computer, it is very slow, expired operating system, the USB doesn't not read it. Okay. Number two, Prime. Lights go out in the spring. Wrap of stoner. The paper get stuck. And number three, phone. Get stuck. Stuck.
Yes, get stuck. 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 Uh-huh. Okay, thank you. You're welcome. Stuck. Stuck. Number three. Phone. Very low. So level. No line. Y que keyboard problem. Okay, excelente. Ahí me toca a mí. For one, print and problem toner short type. Es que no sé cómo pronunciarla. Paper jam y energy drop. In fax machine, disk configuration, signal problem y lack of paper. In computer, in problem virus, a problem with connectors y problem software updates. Okay. Okay. Otra podría ser you can install the current office to my computer. Se lo voy a escribir en el chat. Vea esa. Yes, I have problem con my computer. I have trouble con my computer. With my computer. No, come with my computer. Okay. Any other questions? You have questions? ¿Tienen preguntas? Teacher, I have a question. How do you say puede instalarme el no sé si sería el Office o el Windows actual a mi computadora? Creo que sería el Office. Pero es, how do you say puede instalarme el Office actual a mi computadora en English? Can you install the current Office to my computer? Can you install the current Office to my computer? Can you install the current? The current Microsoft Office in my computer or in my computer. Okay. Okay, I'm going to return to the main room in a moment. Okay. Thanks, teacher. You're welcome. El primero que le dije,
It is very slow. Está muy lenta. Luego, I have trouble with computer. And number three, it does not sound. No tiene sonido. It doesn't have a sound. It doesn't have. Yeah. It doesn't have a. Doesn't have a sound. I run in the chat. How a sound. Pero yo le pongo no tiene sonido. No, la palabra no. Not sound. Yes, no, pero it doesn't have a sound. Or it has, oh, bueno, podría decir it has no sound. Ajá, porque estoy diciendo arriba, I have, digamos, trouble with, tengo problema con. It does not sound. No tiene sonido. I have a sound. No puedo repetir otra vez el how. It doesn't have a sound. No tiene sonido. Uh-huh. O Mauricio, tiene ningún sonido, algo así. Exacto. Vamos a ver la otra. El ítem to scanner. El scanner. It makes trains noise. No tiene sonido. ¿Qué? Extraño. Raro. Raro. Okay, so everybody had the opportunity of telling your partner the information? Yes. Yes. Any questions? Do you have questions? No. No? Okay, we're going to take right now the attendance. Okay, so Let's take the attendance right now. Okay, Arminda, okay, Belkis. Belkis? Brendita? Brendita? Present. Present. Very good. Claudia? Present. Excellent. Eric? Present, teacher. Okay, very good. Soliet? Present, teacher. Excellent. Guadalupe? Guadalupe? Present, teacher. Great. Lupita? Present, teacher. Excellent. Jorge? Okay. Laura? Present. Okay, very good. Lorena? Oh, no, sorry. Leopoldo? Present. Very good. Y Leopoldo ya iba a brincar. ¿Qué pasó? Okay, Lorena. Present.
Okay, very good. Lucia. Present, teacher. Okay, very good. Roxy. Present. Very good. Patty. Present, teacher. Okay, excellent. Sandra. Present. Excellent. Veronica. Present. Okay, very good. Wendy. Present, teacher. Very good. Y Yancy. No? Okay. Bah. All right, very good. Now I'm going to present the PowerPoint, sorry, the conversation. Please tell me if you can see my conversation. Can you see it? Yes? Yes. 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 Very yes. Okay, so we're gonna practice this conversation between Mike and Maria. You can turn off your microphones. Turn off your microphones so that we're not distracted. Everybody turn them off. Cierren los micrófonos. Okay. Okay. All right. So we're going to start. Yes, Belkis. Belkis, ¿qué problema tiene con el audio? Belkis. Ah. Entonces sálgase, sálgase y vuelva a ingresar. Si eso no le funciona, si aún así saliéndose y volviendo a ingresar no le funciona, entonces reinicie su dispositivo. Así que si está en la computadora, reinicie la computadora, o si está en el celular, reinicie el celular. ¿Ok? Sí. Vamos a, entonces a empezar. Okay, so Mike Hernandez. So notice in English it's not Hernandez, it's Hernandez. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa. Oh, in English, Maria. Maria Ochoa, from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem? Ms. Ochoa, it doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service.
also there is a red light on the air button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Ya no se ve eso, teacher. Oh, sí. Okay. All right. So now what we're going to do is tell me what vocabulary from here you don't understand. Only the vocabulary. You can write in the chat. Si ya lo puse en círculo, no tiene que decirlo otra vez. Okay, is that it? No more? Okay, all right, let's look at it.
Accounting. What does it mean, accounting? Contador, contando. It comes from contador, huh? It's the idea is there. It's the place. It's the department. What is the department of an accountant? Contabilidad. Contabilidad. Exactly. Mm-hmm. Good. Okay. Acuérdense lo que hablamos. Esto es algo que hablamos el día de ayer. Would like. It's not just would. It's would like. ¿Qué significa would like? Me gustaría. Me gustaría. Me gustaría. Me gustaría. No, no necesariamente me gustaría, pero would like es gustaría. A ella le gustaría, a él le gustaría, a nosotros nos gustaría. Entonces gustaría. Okay? Mm-hmm. All right? Okay. Sim, esta palabra también la vimos ayer. Deben estar escribiendo las palabras nuevas para que no repitamos. Parecer. Ajá, very good. Making comes from make. What is make? Hacer. Good. Strange. What is strange? Strange? Extraño. 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 Mm-hmm. Noise? Ruido. Entonces sería un extraño. Un ruido extraño. Good. Message. This is a cognate. It's a cognate. Mensaje. Mensaje. Exactly. Igual este es un cognate. Control de panel. Ajá. Panel de control, ¿verdad? Panel de control. Uh-huh. Good. Says comes from the verb say. Dijo. Decir. Decir. Also. ¿Alguien sabe? Espero que estén escribiendo este vocabulario, ¿verdad? Para que no tengan, para que vayan aprendiendo el vocabulario y no tengan que estar a cada rato preguntando la misma palabra si ya la aprendieron. Uh-huh. So what it says? Oh, no, also, perdón, also. Also. What is also? También. Very good, también. Mm-hmm. Button. Button? Botón. Botón. Mm-hmm. Good. Uh-huh. Good. Aisle. Aisle is short for? Aisle is short for I will. Okay. It's a contracted form of I will. Okay. Okay. All right. Right away. Right away. Adelante. No. En el camino. No. Right away. Right away. Ahora mismo. Ajá. Something like that. Inmediatamente. Inmediatamente. Okay. All right. Inmediatamente. Yes, very good. Okay, now I'm going to ask you to tell me vocabulary that is difficult for you to pronounce.
Okay. No encuentro el pues sí. Okay. Anything else? Okay. Okay, that's it then. All right, so we go. Let's start. Doesn't. Doesn't. Bye. Abran sus micrófonos para que les pueda escuchar. Strange. Message. Okay, very good. Button. You can also pronounce it as button is also acceptable. Okay. Very good. Okay, excellent. Okay, what we're going to do now is we're going to practice this conversation with a partner. But not only are we going to practice the conversation, we're going to be also answering these questions. So you're going to complete. You're going to be completing. Wait, hold on. Okay, so you're going to be. You're going to be reading the conversation and completing the exercises here. Do we understand? Yes, teacher. Is that clear? Yes. Okay, so read this conversation, practice, complete the sentences here. All right, so I'm going to stop sharing and I'm going to put you with your same partner, okay? So I'm going to be opening the same groups. I'm going to give you about 7 minutes. Okay, here we go. Let's open the groups.
enter a message in the control panel. Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come some to check it. I see. I'll be there right away. Okay, muy bien, Clau. Cambiamos ahora. Okay. Voy a ser Mike. Okay. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error. I would like you to come soon to check it. I see. I will be there right away. Okay. No sé cómo se dice. Ay, espérense. Bueno, tal, en inglés. Michelle, how do you pronounce? Button. You can pronounce it two different ways. Button or button. Button or button. Button. Button or button. Ah, okay. Thank you, teacher. Button or button. Okay. De nuevo este clavo. Okay. Mike Hernandez, IT Department. Yes. Ahorita. Uy. Espérame que no lo veo. Espérame. Uy. No se ve. No. Espérame. ¿Qué? ¿Y así? Un poquito menos. Ahí está. Y sí, ya. Ahí está. Yes. Vaya, usted es Mike. Y yo, María. Yes. María. Okay. Mike Hernandez. IT Department. Hello, Mike. Permítame. This is María Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? Ah, sí, verdad. It doesn't seem to be working and it's marking a street noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's site service. Also, there is a red light on the, no sé cómo se dice esta. Error button. I will like you to come soon to check it. Okay. I will be there right away. Espérame aquí. Vaya. Hoy vamos a contestar, dice, la tercera parte, ¿verdad?
donde dice. Pero repetition. I me, María, you, Mike. Ah, yo soy Mike, ok. Uh-huh. Mike Hernández, it's department. Hello, Mike. This is María Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my planning. What is the problem? What is the problem, Ms. Ochoa? I doesn't seem to be work. No, está cargando. No se ve. Teacher, no podemos ver la última parte de las preguntas. Eso es todo. Es que ya hicimos la conversación, pero no podemos ver las preguntas para contestarlas. No, eso era todo. Lo que tienen. Ah, ahí está. Uh-huh. Ok. Ok. Ya, Wendy. Se nos fue, Wendy. Se nos fue. Pero ya repasamos todo eso. Muchas veces. Ok, vamos a regresar al main room. Thank you. Oh, okay, very good. Okay, class, we are going to check the answers. So, vamos a ver. Okay, you can see this, right? So we use, okay, so let's complete the sentence with the conversation here. The sentences from the conversation. Okay, so we have. Wood, okay. Okay, good. I would like to report this issue. Like. One is? Like. Like. Good. I would like to fix. I would like to fix this. Okay. All right, any questions? No, teacher. No? Okay. So remember that we use this structure, would like, when we are talking about something that it's like our preference, okay? And it's a way, it's a very polite way of saying you want something, okay? So I would like to, or I would like, actually, sorry. This one here is not just like, it's would like to fix. Good.
We have to use the to in there, okay? Not just would like. Continúa otro verbo, ¿verdad? Mm-hmm. Exactly. So we have to always use would like to, okay? And then after that, we would put the verb, okay? The verb, in this case, for example, report, fix, okay? All right? Okay. All right, so let's clear this. So we have over here, it's basically the same idea here, okay? How to use would like to. So like I said, we always use would like. Would like. Okay. We use it, oh, sorry, would like to. Would like to. I'm sorry. And we use this to talk about make an offer and a request. This is to make an offer and a request. Especially cuando haces. Okay. So we say, for example, she would like to. So notice we always use would like to. She would like to, he'd like to, they'd like, they would like to, we'd like to. This is a contraction, okay? This is a contraction, but we always say would like to, and then the verb in the simple, in the base form. Okay, so send, meet, speak, ship. Okay, now something to take into account is that we always use, give me a moment. So basically it works like this. So we have I, you, he, she, it, we, you, and they, right? Those are the subjects. Okay. Those are the subjects. Okay. So instead of saying would, we're going to simply, we're going to contract it. Okay. So it's going to look like this. Going to be I'd, you'd, okay, he'd, she'd. Now, if we really don't say it'd, right, because it sounds very bad. So we normally simply, we don't use it, okay? So this is we don't really contract it. Here would be we'd, you'd, and they'd. Okay? So practice saying this with me. I'd. You'd. You'd. He'd. He'd. She'd. Give. She'd. 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 Uh-huh. Good. This would be simply would. Okay. So here we don't contract it. We actually say would. So it would. It would. We'd. We'd. You'd.
Jude. Date. 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 Okay, excellent. Any questions about that? No, teacher. I don't have a question, teacher. No? No. Okay, all right. Bye, entonces. Rain, oops, perdón. You're going to right now. I'm going to give you a few minutes. It says, imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Write 4 to 5 requests about it. So imagine se ha quebrado algo o algo no está funcionando en su lugar de trabajo. You're going to create 4 or 5 requests. So I'd like to, or we'd like to, or he'd like to. Y después digan lo que quieren hacer. ¿Cuáles son las solicitudes que ustedes hacen por ese equipo? Okay? So write it down right now, in this moment. ¿Cómo vamos? Good. Yeah. Good. Entonces, ya llegamos a la hora en nuestra clase. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si no han terminado, les queda de tarea, pero tienen que terminarlo. ¿Ok? No lo vayan a hacer, no se vayan a quedar ahí a medias. ¿Ok? Por favor, termínenlo porque lo vamos a usar para mañana. Y no quiero que estemos malgastando tiempo terminando de hacerlo. Entonces, no les debería de tomar más de 5 o 10 minutitos. Creo que podemos hacerlo, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
Yes. Okay, good. Okay, entonces, estamos Arminda. Elsie. Present, teacher. And Brenda. Claudia. Present. Very good. Eric. Present, teacher. Good. Solier. Present, teacher. Great. Guadalupe. Present, teacher. Good. Lupita. Present, teacher. Great. Laura. Present. Good. Jorge. Leopoldo. Present. Lorena. Present. Okay, good. Lucia. Present. Good. Roxy. Roxy. Se me desconectó Roxy. Okay. Patty. Present, teacher. Very good. Sandra. Present. Good. Veronica. Present. Very good. Wendy. Wendy. Present. Okay, very good. Y Yancy. Okay, muy bien. Present, teacher. Yancy? No, era Wendy, ¿verdad? Ok, va. Ok, muy bien. Entonces, me quedaría yo con, quiero ver, con Wendy. Wendy le toca el 10. Ok, bueno, chicos, eso sería todo. Take care. See you tomorrow. Tomorrow. Thank you, teacher. Bye. Night-night. Night-night. Laura? Laura? Quizás se ha quedado pegadita ahí, ok. Vamos a... Ok, va. Wendy, ¿qué tal? Bien, de hecho. Ay, qué bien, qué bien. Oh, cansada. Sí, yo sé, yo sé. Entiendo perfectamente. Ya, a mí me ha agarrado también gripe, así que ahí vamos. Qué feo estar así, con gripe. Uh-huh. Me disgusta. Bien terrible, pero bueno, hay que seguir adelante. Cuénteme. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va con la plataforma? ¿Tiene preguntas? ¿Tiene inquietudes? En la plataforma, pues sí me falta completar un poco, pero mañana primero Dios la voy a completar. Ok, pero usted va entendiendo, no va entendiendo. ¿Sí? Cuénteme. Sí, o sea, lo que son las estructuras de las oraciones, sí. Lo que siento que me falta más vocabulario. Ok, pero va usted... ¿escribiendo el vocabulario que vamos aprendiendo en clase? Sí, la voy copiando. Ok, muy bien. Okay. Sí, la voy copiando. Okay. Pero lo demás sí, sí, o sea, lo que son las estructuras de las oraciones, sí las puedo hacer y todo. No me cuesta. Ok, muy bien. ¿Alguna preguntita? Uh-huh. ¿Tenga algo que... Solo de los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo en la estructura es después del verbo to be, ¿verdad? Cuando es el pasado presente continuo. Deme un ejemplo. Por ejemplo, I always cooking. I always cook. Ya, no sería cooking, sino que I always cook. I always cook. Yo siempre cocino. Ajá. Estamos hablando de esto, ¿verdad?
¿Y si lo quisiera ocupar en presente continuo? I am always cooking. I am always cooking. Correcto. Sí, todas las he tenido. ¿Solamente eso? ¿De veras? ¿Segura? Sí. Quiero ver. Sí, porque lo demás todo bien. ¿Sí? Sí. Ok. Ok, entonces todo va claro. Entendemos cómo hablar acerca de problemas, como cuando hay una solicitud que queremos hacer. ¿Todo está claro? Sí, para decir sobre un problema, como por ejemplo técnico. I have that problem, no I have a trouble. Problem, I would like to ask for a new computer, or I would like to clean my computer from a virus. Entonces, me gustaría pedir una nueva computadora, o me gustaría limpiar la computadora de un virus. Pedir en inglés es ask. Ask. Yes, ask. O sea, se usa diferente significado el ask. Sí, puede ser ask, puede ser preguntar o pedir. O pedir. Ok. Se puede hacer de la dos formas. Sí, porque hay verbos que, y para saber así en inglés, porque hay verbos que se usan en diferentes formas. O sea, tienen múltiples significados un verbo. ¿Cuál es una clave para poder? El contexto, tiene que ver usted el contexto. Ajá. Todo depende de eso. Sí. Y saber qué significa el verbo también para poder usar en cualquier contexto. Claro, claro. Tiene que saber los diferentes contextos. Definitivamente. Ya en los verbos frasales sí ya se usa más. Todavía con más significado. ¿Cuál es? ¿El qué? En frasal verbs. ¿Otra vez? ¿Me puede repetir la pregunta? En los frasal verbs. Los verbos frasales. Se usan más con más significado, ¿verdad? Ah, ya le entendí. Sí, es cierto. Los frasal verbs tienen mucho más significado, sí. Eso sí es cierto. Pero ahorita no se complique mucho por phrasal verbs. ¿Sí? Porque lleva como unas preposiciones y todo. Sí, pero no, realmente ni por cerca estamos ahí, así que no se preocupe. Sí, es como a veces lo veo así en algunos diálogos, creo. Sí, se lo ven en algún diálogo y me pueden preguntarme de qué lo que significa y todo, pero no necesita saberlos todo ahorita. Es más, usted va a aprender el idioma y no lo va a saber todo. Porque hay más de, bueno, hay casi 4,000 phrasal verbs en inglés. Un montón. Entonces, no se esté preocupando por eso. No se esté preocupando por eso ahorita. ¿Ok? Ok. Teacher, y ¿por qué será que a veces se desarrolla más el primero quizás el listening y después el writing y por último el speaking? Tiene mucho que ver con su forma de aprendizaje. Todos aprendemos de diferente forma. Bueno, entonces, lo que a usted le cuesta puede ser que a otro le haga fácil, y lo que a otro le cuesta, a usted se le hace fácil. Entonces todo depende, algunos somos visuales, otros somos más auditivos, otros kinestéticos, todos aprendemos de diferente forma. O a veces necesitamos una combinación de todo, ¿verdad? También depende de lo que hemos sido expuestos. Si tal vez
no hemos sido expuestos más a la escritura, entonces tal vez somos muy mejores escribiendo. Si tal vez solamente la hemos estado escuchando bastante, entonces se desarrolla el listening. Entonces todo depende, o sea, tanto de cómo nosotros aprendemos naturalmente, como también a lo que nos exponemos. Entonces, entre más exposición usted le dé a su entorno, ¿verdad?, al inglés, mejor va a ser. Utilice diferentes maneras de aprender el inglés, no solamente uno solo. Sí, porque yo siento que, bueno, quizás porque sí escucho lo que es bastante música en inglés, sé más. Según que se me ha desarrollado más el ICE. Ahí está. ¿Qué va a traer? Exacto. Exacto, ahí está el punto. Todo depende de lo que usted se ha expuesto. Entonces, lo que puede hacer es que ahora piense en lo que más le cuesta y trate de exponerse más a eso. Sí. ¿Okay? A la lectura y todo eso. Sí, tienes razón. Ok, ¿alguna otra preguntita que tenga? Pues por el momento no, teacher. Ok. Bueno, excelente. Bueno, en este caso, entonces nos veremos mañana. Sí, y el lunes sería la última clase que recibimos. Sí, de este módulo sí. Ok. Vale, pues. Ok. Vaya, pues. Cuídense entonces. Hace buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches. Good night, teacher. Good night.